Saludos, querida audiencia, desde el rincón del profe Plazas. Al habla Ramiro Plazas, transmitiendo en vivo y en directo desde Florida Blanca, Santander, Colombia. Hoy nos tocó el capítulo 3, titulado Barra de Les. Recuerden que hasta ahora hemos aprendido a controlar el parpadeo de un LED. Es por eso que a continuación aprenderemos a controlar varios LEDs. El proyecto de hoy se titula Luz que fluye. En este proyecto usamos varios LEDs para hacer una luz que fluye. Pero antes, aprendamos sobre las características básicas de este componente para usarlo y comprenderlo mejor. Una barra de LEDs tiene no uno ni dos, sino 10. 10 LEDs integrados en un componente compacto. Las dos filas de pines en su parte inferior, esta y esta, están emparejadas para identificar cada LED. Como el LED único que utilizamos anteriormente. Recuerden que todos estos proyecticos que estamos presentándoles forman parte del tutorial de Starter Kit para el SP32 y en particular el proyecto de hoy. Su construcción en forma en hardware, su hardware lo pueden encontrar en este video de la empresa FreeNove, en el cual ustedes pueden apreciar la manera como se puede armar en protoboard los diferentes elementos de este asombroso proyecto. Nosotros nos vamos a centrar única y exclusivamente en su simulación. Bien. Así pues, vamos a ir específicamente a wopi.com y una vez que ustedes se hayan registrado, podrán fácilmente ir a sus proyectos y aquí pueden entonces ustedes invocar un nuevo proyecto, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo desde cero para que ustedes vean por dónde van los tiros. Les voy a decir nuevo proyecto, ¿vale? Vamos a construirlo con un SP32, justo así. ¿Lo tienen? Vamos entonces primero por el respectivo circuito. Así que podemos pasar a construir el respectivo hardware. Para ese propósito, bueno, vamos a seguir los pasos que están planteados aquí en este gráfico que tenemos por el lado izquierdo. El primer elemento que vamos a necesitar es, por supuesto, faltaría más, la barra de LEDs. Me refiero naturalmente a esta, a
a este elemento que ya hemos mencionado brevemente. Así que vamos a ir a nuestro WalkBee y vamos a incorporar el dichosísimo, dichoso elemento bajo el nombre de bar led. Aquí está, es esta. Bar leds, barra de leds. ¿Vale? Justo así. Bien, tenemos que identificar con mucha sabiduría los ánodos y los cátodos. ¿Vale? Entonces aquí tenemos el ánodo y cátodo, el número 10, el ánodo y cátodo del LED número 9 y así sucesivamente hasta el ánodo y cátodo del LED número 1. ¿Vale? Bueno, el siguiente paso será empezar a hacer o llevar a cabo la respectiva conexión. Vamos allá. Iniciemos llevando a cabo la conexión del último LED con el puerto número 15. Conectamos el puerto número 15 con el ánodo del último LED, que sería básicamente esta conexión que estamos tratando de mostrarles acá. Luego conectaremos el cátodo del dichosísimo, dichoso décimo LED con el extremo de la respectiva resistencia y finalmente esa resistencia R1, el otro extremo, lo mandaremos a tierra, la cual es común con la tierra del SP32, como se observa mediante la conexión de esta resistencia a la línea negativa del bus de alimentación. Entonces, si hacemos eso, ¿cómo nos quedaría la situación aquí? Bueno, pues simplemente vamos a irnos acá y lo vamos a conectar con un cable de color, voy a colocarlo aquí, de color naranja, que va desde el pin 15, que sería, bueno, básicamente este, al ano del décimo, y vamos a colocarle, y vamos a colocarlo aquí de color a naranja. Pero, obviamente, necesito ahora la respectiva resistencia. ¿Cómo la consigo? No, pues muy fácil. Voy para acá, elijo resistor, lo coloco aquí al frentecito, ahí como quien no quiere la cosa. Esta es una resistencia que le puedo cambiar el valor en código, en diagrama JSON. Se lo puedo cambiar de 1000 a 220. Como en la vida real, volviendo otra vez a la simulación, ya tenemos acá los colores rojo, rojo y marrón, 220, y ahora sí nos conectamos del cátodo a un extremo de la dichosísima, dichosa resistencia, y ahora sí podemos entonces conectar la respectiva resistencia a tierra. ¿A cuál tierra? Pues a esta tierra. Vale, sencillo, fácil y sin complicaciones. Acá. ¿Listo? A esta dichosísima, dichosa. Y ya tenemos esa conexión. Bien. Siguiendo con el mismo pensamiento, vamos a conectar, mi querida juventud, el pin número 2, o sea, el puerto 2, al ano del LED número 9, del cátodo nos iremos a la resistencia R2, y de ahí iremos a tierra. Y vuelve el perro arrepentido, vuelve la burra al trigo. Entonces, ¿eso a qué se correspondería aquí en este diagramita? No, pues sería simplemente
esta conexión que les estoy mostrando acá. A través de este dichosísimo, dichoso cable de color verdoso. ¿Ok? Bien. Entonces me conectaría con ese cable. No, ese es un cable más bien como de color azul, diría yo. Vale, diría que es como de color azul. Entonces, volviendo otra vez acá a nuestro esquemita, nos conectamos desde el pin 2, recuerden, pin 2, que para nosotros sería este de 2, al LED número 9. Recuerden que este está con un color azuloso. ¿Ok? Vamos por la respectiva resistencia. ¿Vale? Aquí la tenéis. La respectiva resistencia sería justo aquí. Más o menos. Es una resistencia de 220 ohmios. Cambiamos el 1000 por 220. Y ahora sí conectamos el cátodo del diodo número 9 con esa resistencia. Y ahora sí iríamos desde la respectiva tierra al otro extremo de la dichosísima dichosa resistencia. Bueno, hasta ahí todo va viento en popa. Pero eso no es todo. Esperen. Aquí hay un pequeño cambio inesperado. Se supone que ahora debemos conectar el pin 0 con el ánodo del LED número 8. Pero, y obviamente, pues lo que sigue, su cátodo va a la resistencia y de esa resistencia vamos a... Pero aquí hay un pequeño problemillo, pillo. Eso se correspondería acá justamente con la conexión de este cable rojito que ustedes ven acá. Este cable rojito al LED número 9. Y haríamos esto y haríamos esto. Todo bien hasta ahí. Sí, no obstante, tenemos un problema, que en nuestro sistema real de simulación, aquí, este no es el rover, no es el SP32W rover, no. Por lo tanto, nos saltamos del 2 al 4, no pasamos por el 0. Y no existe el de cero por acá. Entonces vamos a tener que sustituirlo, mi querida juventud, por otro puerto. Vamos a sustituirlo en realidad por el puerto número 13. Así que me voy a ir por acá. Y me voy a conectar a través del puerto número 13 hasta el respectivo... ánodo del diodo número 8 con un cable que será de color rojo, puede ser, ¿vale? Cable de color rojo. Y ahora sí, entonces voy a colocar la respectiva resistencia, ¿vale? Acá, justo así. La idea es no ahogarse en un vasito de agua libre, de agua no hacer tormenta en un vaso de agua. Entonces, aquí nos vamos a código y vamos a cambiar la última resistencia de 1000 por 220. Por 220. ¿Listo? Volviendo otra vez a simulación, ya la tenemos justo acá y nos conectamos desde el cátodo del LED número 8. Otra vez a la dichosísima, dichosa tierra. La dichosísima, dichosa tierra. ¿Vale? Aquí justo así. ¡Tarán!
Bien, lo que sigue ya es natural hacerlo sin ninguna contemplación. Es decir, ya simplemente hay que seguir el esquema que les estoy mostrando acá. Entonces vamos desde el 4 al del puerto 4 hasta el diodo LED número 7, al subánodo, luego de su cátodo, pues iremos otra vez a la resistencia, en este caso R4, y del otro extremo de la resistencia iremos a tierra. Haremos lo mismo con el pin 5, ¿vale? Luego iremos con el pin 18, ¿ok? ¿Listo? Luego con el pin 12, ¿listo? Y así vamos cubriendo. Pasamos al pin 21, ¿ok? Así. Al pin 22, ¿ok? Lo haremos en ese orden. Y finalmente viene el último de los modicados. ¿Cómo queda después de todo esto? No, pues, permítame mostrarles. No, pues queda así. Solo nos falta conectar, entonces, a través de este cable blanco, el pin 23... con el LED número 1 al ánodo, luego del cátodo iremos a la resistencia y de ahí volveremos a través del otro extremo de la resistencia a tierra. Es decir, lo haremos de la siguiente extraña manera. Conectaremos el pin 23 con un cable blanquecito, el último cable que tenemos acá, y haremos lo propio colocando una dichosa resistencia, como ya sabemos, de 220 ohmios, ¿vale? O sea, el código, el programa JSON y las últimas de la resistencia que tenemos acá, que es de 220, y volviendo otra vez a la simulación, conectamos el cátodo del LED número 1 con la dichosa resistencia y ahora sí conectemos la tierra justo acá y ya está. Este es el diagrama tal como lo tenemos, lo tenemos más o menos acá. Bueno, ahora que estamos listos, solo necesitamos empezar a escribir el dichoso programa. Vamos allá. Bien, antes de continuar, es indispensable que hagamos una pequeña corrección. Ya saben, a lo mejor peluquero se le queda un pelo. Y en el caso de este servidor, bueno, pues me faltó acá, por X o Y razones, me faltó acá colocarle esta última tierrecita, pero vamos a corregirla rápidamente en un momentico. Justo así. Y ya, eso es todo. Bien, entonces ahora sí procedamos. Primero que nada, vamos a plantear la idea general. Bueno, la idea general es que este proyecto está diseñado para hacer una lámpara de agua que fluye. ¿Y cuáles son las acciones que tenemos que introducir? Primero, tenemos que encender el LED número 1, ¿vale? Luego lo apagamos.
Luego encendemos el LED número 2 y luego lo apagamos. Y repetimos lo mismo con los 10 LEDs hasta que el último LED se apague. Entonces, este proceso se repite para lograr los movimientos del agua que fluye. Bien, entonces vamos a construir el sketch. Lo primero que haremos será usar una matriz para definir 10 puertos GPIO conectados al gráfico de barras LED para una operación pues más fácil. Entonces, byte, diremos byte, ok, vamos, el nombre de la matriz será simplemente LED pins, con sus respectivas corchetes, y a continuación viene entre llaves, terminado en punto y coma. Vamos a colocar los respectivos puertos. Bien, entonces, ¿cuáles son los dichosos puertos? Bien, el primer puerto, como vemos acá, es el puerto número, aquí lo tenemos, el puerto número 15, ¿verdad? Entonces acá colocamos simple y llanamente 15. A continuación tenemos el puerto número 2, ¿verdad? Por lo tanto colocaremos aquí el 2. Después de eso, ¿qué sigue? Bueno, pues ahí sí sigue, según hemos visto y o corregido, este puerto, que se correspondería con el puerto número, ¿con cuál puerto? Efectivamente, sí señor, con el puerto número 13. Aquí es un error, esto no es así, esto es así, ay, lo siento, mejor peluquero, se le queda un pelo, ¿ok? Yes. Al trabajar es que uno se da cuenta de los errores que se cometen, ¿verdad? Entonces barremos esto y vamos desde el puerto número 13. Bueno, que tiene boca, se equivoca. ¿Listo? Y ahora sí, le cambiamos el color al color rojo. Bien. ¿Qué sigue? No, pues muy sencillo. Puerto número 13. Después de eso, seguiría este puerto que para nosotros es el 4. ¿Vale? El puerto número 4. ¿Qué sigue? No, pues el puerto número 5. ¿Qué sigue? No, pues el puerto número 18. ¿Qué sigue? No, pues el puerto número 19. ¿Qué sigue? No, pues el puerto número 21. A continuación, seguirá el puerto número 22. Y para finalizar, obviamente, el puerto 23. Y ya está. Listo. Vamos ahora al setup. Bueno, en el setup, mi querida juventud, la cosa es muy sencilla. Vamos, bueno, a definir como puertos, los puertos todos en modo de salida, y para eso vamos a usar una estructura for the loop. Esa estructura for the loop tiene que utilizar un size of para obtener el tamaño del arreglo, o sea, la cantidad de LEDs. Entonces, simplemente vamos a escribir que LED count
Let Counts es igual a size of, aquí está, size of, y colocamos entonces el nombre del arreglo, que sería let pins. Ok, obviamente debo terminar en cuántico. Repito, en el setup usamos size of para obtener el tamaño del arreglo, que es la cantidad de leds. Luego configuramos el puerto GPIO en modo de salida. ¿Cómo no? Pues con mucho cuidadito. Con un for loop. Diremos, vamos a introducir una variable, un contador, mediante la variable entera y esa variable entera y la vamos a con ella vamos a hacer un barrido desde 0 hasta let counts, ¿sí? Hasta let counts, pues incrementando de uno en uno en cada ciclo, ¿vale? Así. Bien, entonces, ¿qué es lo que pretendemos hacer con este dichosísimo UCL? No, pues, mediante el comando pin mode, queremos definir el puerto GPIO ubicado en la posición y del arreglo LED pins, queremos definirlo como salida. Fácil, ¿verdad? Se ve fácil. Bien, justo así. Ok, ya lo tenemos. Ahora vamos al bucle, al loop. Y en el loop vamos a usar dos bucles for para realizar el efecto de luz del agua que fluye de izquierda a derecha primero y luego de derecha a izquierda. ¿Cómo lo hacemos de izquierda a derecha? Pues de la siguiente manera. Una vez más con el for, ¿vale? Con el for vamos a colocarle un contador, ¿ok? Un contador. Podemos usar la misma variable y que usamos previamente. De hecho, podemos utilizar exactamente estos mismos elementos que teníamos acá, porque tenemos que hacer el recorrido a lo largo de todos los 10 LEDs. Y simplemente tenemos que decirle lo siguiente, fácil y sencillo. Primero, escriba mediante el comando digital write, escriba en la posición y del arreglo LED pins, escriba o imprima un uno lógico para encender, ¿vale? Un uno lógico para encender. Y recuerden que habíamos dicho que después de encendido se apagaba. Claro, hay que dejar un pequeño retardo para que podamos ver el efecto. Vamos a colocar aquí un retardo de 100 milisegundos y ahora repetimos esto, pero para apagar. Pues, ¿qué logramos con esto? Cambiamos aquí high por low.
Entonces, con esto queremos que la luz fluya de izquierda a derecha, primero que nada. Entonces, primero se enciende el LED I igual a 1, luego el LED I igual a 2, bueno, I igual a 0, que para nosotros es el primer LED, luego I igual a 1, que para nosotros es el segundo LED, y así sucesivamente. O sea que encendemos el LED 1, pero luego lo apagamos, ¿cierto? Entonces lo encendemos con esta instrucción y lo apagamos con esta otra instrucción. Luego lo apagamos. Luego tenemos que encender el LED 2 y luego lo apagamos. Y repetimos lo mismo con cada uno de los 10 LEDs. ¿Vale? Bien. Ahora bien, con este proceso entonces repetido de esta manera logramos los movimientos del agua que fluye. Para lograr el recorrido de derecha a izquierda, simplemente tenemos que hacer un copy-paste. Vamos a repetir esto que tengo acá con una pequeña modificación. ¿Cuál es esa modificación? Pues primero, que una vez que llegue de izquierda a derecha, es porque en este momento estamos en el LED número 10. Entonces, para irnos en sentido opuesto, arrancaremos con el LED número 10. ¿Vale? Entonces, simplemente vamos a decir que arrancamos esta vez con el LED, con el último de los LEDs, ¿cierto? Con el último de los LEDs. Bueno, para nosotros son 10 LEDs, pero aquí es la posición 9, por lo tanto hay que restarle un 1. ¿Listo? Y luego vamos restándole de 1 en 1, ¿cierto? Siempre y cuando tengamos un número positivo, o sea, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pero cuando ya lleguemos, por ejemplo, a 0, que sería un número mayor que menos 1, entonces ya no hacemos eso, ¿verdad? Desde el 9 hasta el 0, vamos haciendo la misma labor. Bueno, se dice fácil, pero vamos a ver si nos funciona la flauta, ¿ok? Porque fácil, del dicho al hecho hay un pequeño trecho. Así que salvemos y simulemos. Simula. ¿Ok? Bueno, tenemos problemas en el paraíso. Creo que cometimos algún tipo de horror. Vamos a ver de qué se trata. LED cons no lo detecta, no lo reconoce. Ah, es que no he dicho qué tipo de variable es esta. Esta, mis queridas y estimadas juventudes, tiene que ser, es una variable entera y tenemos que haberla declarado previamente, o sea, tenemos que declararla por acá como entera, justo así. Vamos a ver si con eso se nos desaparecen las inquietudes y problemas. Compilamos nuevamente y voilà, ahí lo tenemos. Hello. Aquí está. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, juventud! Ya está hecho. Ya está hecho. Hermoso, ¿verdad? Bueno. Bien. Para finalizar, comparemos los dos proyectos, el simulado y el real. ¿Lo ven? Es perfecto, ¿verdad? ¿Les gusta? Muy bien. Eso sería prácticamente todo. Espero que les haya gustado. Recuerden
que lo vieron por primera vez aquí desde el rincón del profe Blasas. Sin otro particular, me reitero, sincera y fraternalmente, Ramiro Blasas, corazón, transmitiendo en vivo y en directo desde Florida Blanca, Santander, Colombia. Y no lo olviden, nos veremos, si Dios quiere, a la misma hora, por este mismo canal, muy pronto. Sin otro particular, bye bye.